Cuando uses un arma de distancia, presiona la B mientras apunta para cancelar el disparo. Este juego no tiene luz. Esto es una hacha en... No sé por qué hice eso. No sé. No. Yo tengo que hacer, espérate. A ver. Aquí yo tengo que hacer esto. Un armamento valioso. El equipo militar durante la batalla. Por probabilidad de encontrar.
sucede? Creo que me picó una abeja. ¡Diablos! Bueno, siéntate. No quiero que te me desmayes. Querido señor, te devolvemos a Thomas, que su cuerpo infectado. Hace meses que no veo a mis hijos por este ridículo bloqueo del centro. ¿Todo bien? Puedo oírlos a un kilómetro de aquí. ¡No es asunto tuyo! Lo siento, es que... Guarda tus disculpas para Theodore. Encuéntralo ahora mismo o ya verás. ¡Mónica! Tal vez esto sea lo mejor. No me vengas a decir lo que es mejor. Y te lo advierto, será mejor que saques a Theodore de ahí. ¡Vamos! ¿Realmente quieres eso? ¿Crees que la vida es un infierno en la Tierra ahora? Espera a ver lo que te hago si Theodore sale lastimado. Necesito para protegerlo. ¿Quién es Theodore? ¿Quién es Theodore? Theodore es el hijo de puta más salvaje del bazar. Debería estar en una prisión pacificadora. Vete al carajo, Will. Es mi novio, no el tuyo. Entonces, ¿qué pasó para que esto sea lo mejor? ¡Anda! ¡Díselo, Will! No, no podía ver a ese bruto ligándose a mi hermana y... Will atrajo a Theodore a una zona oscura. Y ahora, más le vale que vaya a sacarlo. Mónica, espera. Eres peregrino, ¿verdad? Ese lugar está impregnado de productos químicos. ¡Diablos! Probablemente Theodore ya esté muerto. ¿Quieres que yo muera también? Incluso si logro encontrarlo, ese gusano me matará. Peregrino, ¿podrías sacar a ese imbécil de ahí, por favor? Pero acabas de decir que si logra salir, te matará. No tengo opción. Oye, y hay más. Estoy embarazada. Me enteré esta mañana. Y tío aún no lo sabe. Bueno, está bien. Veré qué puedo hacer. Vive en un apartamento en la calle Old Shamble Street. Shamble. A unos 200 metros al norte de aquí. Theodore debe estar en el primer piso. Espera hasta la noche, pues te será más fácil. Esperemos que esté escondido en algún lugar lejos de los mordedores. Y una cosa más. Amo a Theodore, pero es verdad que puede ser peligroso. Ten cuidado. No, ¿qué me dan por rescatar a Theodore? No dejes por mí. Me prefiero la Invent. Victoria principal. Salud. De este modo. O quizás no. ¿Estás bromeando? ¿Cuánto tiempo más va a llevar esto? Cálmate. Ve a cenar y juega un rato con un viral. Cuando regreses, estará terminado. Eso dijiste la última vez. La última vez me equivoqué. No.
Qué bandido, capo. Ah, no vamos a ver, no vamos a ver. Le trato de decir a todos que debemos prepararnos para el invierno. Ahí tengo que brincar. Me ha hecho difícil este pedacito. Ok, ya le llegué. Tenía que jalarme un poco más para acá. Si no, ya yo había hecho esto rápido.
Va a ser la noche. Va a ser la noche, ya son las 11, faltan. Oh. Es malo aquí. Ya cayó la noche. Era la noche no. El día. Son las 12, las 12 del día. Me cago en todo. Tengo... Ahí sí, mejor que hago más para atrás. Mejor que hago más para atrás. Ya subo esto. ¿Cómo está? Yo quiero brincar aquí. Voy a brincar fácil aquí. Ah, ¿qué? A mí me hace todo difícil. Me cago en todo. Ya no puedo. He brincado dos veces. Tú le has dado una vez y brincado.
Esto no debería ser tan difícil. Dure más de 10 minutos, Ahora ve cómo va, joder. No esperaba que me cayera, de verdad. No. Me cago en todo, no era eso. Siempre le doy a cosas que no son. ¿Hakon? Eres mejor que escalador que una chica loca que conocía. Ella era especial. Incluso querría escalar el edificio más alto de la ciudad, la Torre BNC. ¿Era una de tus esposas? Casi. Demasiado intensa. Incluso para mi gusto. ¿Qué hay de este paso al centro? Bien, mira. Desde este techo se ve la base de los pacificadores. Que siguen. Hola, pacificador, ¿controlan la ciudad? ¿Y ellos controlan la ciudad? Seguro creen que lo hacen. Para eso necesitan los uniformes y los rangos. Se notan. Están totalmente obsesionados con la jerarquía. Pero no controlan la ciudad. No, no toda. ¿Quién controla el resto? El coronel. Los enemigos. No los verás en esta zona. Por ahora. ¿Así que me trajiste aquí para observar a los pacificadores? Los pacificadores son tu boleto al centro. Te dije que la única manera de llegar es a través de los túneles del metro.
Voy a entrar y llamar su atención para que descuiden la plataforma. Luego tú entras a la estación técnica del metro. Allí hay una esclusa de aire. Iremos por ese lugar hasta la central. ¿No podemos pedirles que me dejen pasar y ya? Para nada. Hoy en día ven cada cara nueva como posible sospechoso del asesinato de su comandante. A mí me conocen. A veces comercio con ellos. Les entrego lámparas de las chicas o bienes de las zonas oscuras. Podría haber algunos infectados allí, pero nada que un peregrino no pueda manejar. Cuando llegues a la estación principal, avísame. Ahora será mejor que duermas un poco. Saldrás más tarde en la noche cuando haya menos infectados en los túneles. Ok, duerme. ¿Qué pasó? Hakon, diviso una criatura que nunca había visto. ¿Qué aspecto tiene? No es grande, extremadamente rápida. Debe ser un huidizo. Suelen llevar cosas interesantes, pero necesitas experiencia en caza para atraparlos. Ahora no es el mejor momento para esto, Aiden. Dirígete a los túneles. Claro, no tengo... No tengo... Sí, tengo otro. Yeah.
Bueno, no, que yo puedo crear, porque... Ok, entonces... aquí que puedo crear. Estoy en el túnel. Bien, ahora ten cuidado con los infectados. Podría haber unos cuantos.
base de los pacificadores. Lanzaré una bengala ultravioleta por la ventilación y verás cómo llega a la estación principal. No voy a... Yeah.
En serio, cada vez. Cada vez hay más. Para aquí que venga. Fabricación. Por favor. Me estoy fronteando cada vez. Todavía ni me acerco. No puedo, no voy a pelear con esto.
A ver si no me dejan pelear. A ver si no me dejan, señor. Hakon, llegué a la bengala. Mira tu alrededor. El túnel técnico a la estación principal debería estar bien iluminado. Ya traje a los guardias arriba. Voy a hablar con ellos mientras entras. Me curó. ¡Ay, mierda! ¡Hakon! Tengo un inconveniente. ¡Hakon! Vacío. Más. Nah, no importa. ¿Qué está? Espera, muéstranos algunas de esas fotos. ¿Cómo avance? ¿Qué está demasiado común? Hakon, estoy dentro. 5 paquetes. Piénsalo y vuelvo enseguida. Ya en la plataforma. Abre la escotilla. Estaré allí en un segundo.
haciendo aquí? ¿De dónde salió? Estaba merodeando por los túneles. Maldita escoria del pasar. Más bien un espía renegado. No me parece ser un renegado. Despertó. ¿Qué hacías en nuestra base? Solo trato de llegar al centro de la ciudad. ¿El centro? El túnel quedará cerrado hasta que entregues a los asesinos de Lucas. Basura del bazar. ¿Cómo es posible que ninguno de ustedes vio ni escuchó nada? ¿Y además olvidaste el bloqueo del paso? Quizás empecemos por cortarte las manos para castigarte. Eso mejoraría tu memoria, ¿no? ¿Qué estabas haciendo hace 4 días? Soy un peregrino. Hace 4 días estaba a 100 kilómetros de aquí. Suficiente, Anderson. Necesitamos la verdad. Y no la conseguirás a la fuerza. Pero el comandante Lucas siempre está dijo... muerto. Y yo estoy al mando. Ya leyeron los informes. Hace poco apareció un peregrino en el bazar. Parece que no miente. Retírese, sargento. Quiero hablar con él a solas. ¿De dónde vienes? Del río Crossdale. Eso está a más de 1500 kilómetros de aquí. En realidad, más de 2000. Los puentes de la autopista se derrumbaron. No hay caminos rectos. ¿Y lograste recorrer toda esa distancia? Impresionante. ¿Cómo está todo ahí fuera estos días? Cuando fue la última vez que viste afuera de la ciudad? Porque yo creo que alguien mató a alguien peligroso. ¿Cuándo fue la última vez que saliste de la ciudad? Hace unos 15 años. Entonces hay mucho menos sobrevivientes y mucho más infectados. Es lógico. La mayoría de la gente soporta vivir en este infierno porque lo que haya afuera debe ser mucho peor. Mi esposa y yo vivimos en Inglaterra. Yo tenía 2 hermanas. Y 2 hermanos. Hace 10 años que no sé nada de ellos. ¿Dónde vivían? En Londres y alrededores. Según me contaron, Londres no existe. Quedarán unos 4 asentamientos en todas las islas. ¡Mierda! ¿Por qué crees que maté a alguien? ¿Por qué alguien pensaría que maté a tu comandante? Intentaste escapar de la central 4 días después del asesinato. Además, si fuera Carl, también llamaría a un extraño para matar a Lucas. Es lo más prolijo. Bueno, no sé quién es Carl. Lo averiguarás pronto. Carl es quien lleva las riendas. Es un falso mojigato que está poniendo a todo el bazar en nuestra contra, a pesar de que los protegemos. Eso. ¿Cómo es todo fuera de los muros? Nunca sabes de dónde vendrá el peligro. Siempre nuevos territorios y nuevas amenazas. ¿Y viniste aquí para refugiarte? Vine aquí porque estoy buscando a alguien. Y se dice que muchos sobrevivieron en Villador. ¿Estás buscando a alguien? Quizá pueda ayudarte, pero no será gratis. Suelo comerciar. ¿Qué necesitas? No hagas nada estúpido. Eso es. El túnel estará cerrado hasta que encuentre al asesino. Del comandante Lucas.
Encontraron su cuerpo en el bazar, terriblemente mutilado. La gente del bazar no facilita las cosas. Son orgullosos y leales. Se rehúsan a señalar a alguien. Pero el mando perdió la paciencia. Tengo órdenes de arriba, peregrino. Si los habitantes de la vieja Viledor se siguen rebelando, nuestro ejército vendrá aquí y hará arder el bazar. Preferiría evitar eso. ¿Qué necesitas que haga? Lucas tenía un arma. Unas nudilleras de latón llamadas Lázaro. Es la clave para encontrar al asesino. Si te enteras de algo sobre el Lázaro, avísame. Me aseguraré de devolverte el favor. Valen mucho. Y no las encontramos junto a su cuerpo. Alguien del bazar la debe haber robado. ¿Por qué confiaría en mí, en ti? ¿Y por qué debería trabajar contigo? Me atacaste y me acusaste de asesinato sin ninguna evidencia. Error nuestro. Claramente no eres el asesino. ¿Por qué no puedes investigar por tu cuenta? No conozco a casi nadie. Exactamente por eso. Nadie quiere hablar con nosotros. Para ellos, somos invasores. El hecho de mantener las calles libres de infectados y arrestar criminales no les interesa. Solo importa que comemos su comida y bebemos su agua. Pero tú, eres un peregrino. Puedes ayudar a la gente de muchas formas. Y vienes de otra parte. Pueden confiar en ti. Intentaron matarme. Mira, somos tu única alternativa. Es decir, si quieres llegar al centro. Entonces, ¿me ayudarás? Tengo bastante amor. Entonces, si encuentro esa arma, ¿me dejarás llegar al centro? No es tan sencillo. Viledor sufrió demasiado. Primero quedó aislada del mundo exterior por la infección. Los fueron su salvación. Pero la gente aquí aprendió a no confiar fácilmente. No abriré el pasaje hasta haber atrapado al asesino. Pero si puedes encontrar el Lázaro, lo recordaré. Serás el primero en pasar una vez que se haga justicia. Parece que no tengo alternativa. Lo intentaré. Recorre la zona. Haz preguntas. Y no vuelvas con las manos vacías. Suerte. Nunca había visto un uniforme como el tuyo. Soy un mensajero. ¿Mensajero? ¿Qué es eso? Pertenezco al gremio de mensajeros. Soy uno de muchos. Si son tantos, ¿por qué hasta ahora no había visto ese uniforme? Somos discretos. Nos confían información valiosa, así que mantenemos un perfil bajo. Tu perfil no es tan bajo ahora mismo. Cierto. Nuestro cuartel general se encuentra en el centro y el único pasaje que hay atraviesa los túneles del metro. Los pacificadores controlan ese paso y no permiten que nadie ingrese al centro ni salga de él. Seguiré varado hasta que lo abran. Qué mal. En especial porque estoy buscando información. No puedo ayudarte. Hay un estricto código de confidencialidad. Solo el jefe del gremio estaría autorizado a compartir información. Entonces con él tengo que hablar. ¿Hay otras maneras de entrar al centro? No que yo conozca. En la superficie, la frontera del centro es tierra de nadie. La devastó un ataque químico que separó este distrito del centro. El aire y el suelo son veneno, y solo los engendros más monstruosos sobreviven allí. Maldición. No importa. Debo encontrar una forma. Buena suerte. Hakon, ¿estás ahí? Eden, amigo. Qué bueno que estás vivo. Sí, me atraparon y me interrogaron. Bien, no te mataron. Ven a verme afuera. Debes ayudarnos. De lo contrario, habrá una rebelión. Ayúdanos con la investigación y te ayudaremos con los bandidos. Ya te lo dije. A la gente no les gusta. Nada que ver con la muerte.
inocentes no deberían tener nada que ocultar. No te las... ¿Y bien? ¿Qué querrían? Ayrton me pidió ayuda. Eiror dijo que quizás me deje llegar al centro si lo ayudo. ¿Qué? ¿Con qué se supone que vas a ayudarlo? Quiere que encuentre el arma de Lucas, el Lázaro. Desapareció de la escena del crimen. Él cree que si aparece ayudará a hallar al asesino. ¿Con qué Lázaro? Un elegante juego de nudilleras de latón, ¿no es así? Conozco un tipo que comercia con bienes robados y otras porquerías que le traen los ladrones. ¿Traficante? Traficante de medio tiempo, estafador de tiempo completo. Bastante tosco. Además, ahora mismo tiene a media ciudad tras él por deudas. Si hay alguien tan tonto para comprar el arma de un pacificador, ese sería él. ¿Cómo se llama? Hubert Carpathos, también conocido como Hubie el Flojo. Todos los días se sube a un molino de viento cercano y espera a los clientes. Quizá para vender alcohol y hierba a los pacificadores. Si quieres encontrar el Lázaro, habla con Hubie. Yo seguiré otras pistas. De acuerdo, sigamos en contacto. Vete a la mierda, ¿sí? Encuentra al ladrón. Vamos a ver, yo creo que tengo, vamos a ver. Habilidad, tengo habilidad. Disponible no tengo ninguna. No. Oye, eso va.
No sé, ahora papi. Hasta yo quiero brincar, pero... Oye, está difícil de pedacito. ¿Qué carajo, no? Yo debería estar tan cerca, yo creo que cerca. Tan me desespero. Pero yo tan cerca. Déjame dar también esta vaina de... De brincar no se me da bien, ¿no? Para nada. Debería ser fácil. Ahí yo lo había tenido ya hace rato. Ah, que yo tengo que ir ahí. Obligado tengo que ir ahí. Me cago en todo. Que no se agarra. Me cago en todo, ¿no?
¿Por qué no se agarra, man? ¿Por qué no se agarra? Dime. Hasta yo quiero fucking bring vomiting. Yo lo voy a dejar aquí. Oh.